La radio universitaria constituye un elemento para quienes tienen, sobre todo, frecuencia modulada, porque no todos tenemos, de información para la sociedad. Y sí, algunas de ellas sí cumplen con todo y la línea que a veces ejercen sus rectores, una labor de información alternativa, ¿no? La radio universitaria tiene la oportunidad de ensayar, equivocarse, volver a ensayar y volver a equivocarse, sin estar acuciada por las presiones del encendido, de la audiencia, del aporte publicitario que exige el éxito o lo que llaman éxito, y sin embargo pueda, a pesar de eso, sostener su propia agenda. Estas radios ocupan importantes lugares de sintonía, no son radios para una élite ni nada de ello, muy por el contrario, son radios donde están los espacios para aquellos que no tienen voz, se analizan temas que no ven los otros medios de comunicación. Fundamentalmente, una voz alternativa, una manera diferente de ver las cosas, el acceso de contenidos que normalmente no encuentra en la radio, por ejemplo, una divulgación científica que tiene muy, muy escasa cabida en el resto de las emisoras convencionales. Lo que no importa es la universidad, lo que importa es la parte de la difusión y la capacidad que pueda hacer, que pueda tener esta gente de apoyar la gran fortalecer la gran diversidad de información que hay y de evaluar lo que está pasando. Como universidad mismo, como apéndice de una universidad, son emisoras de radio que tienen que estar abiertas al debate. Al debate de la construcción de esa sociedad de la cual se nutre, obviamente.